Buenas tardes, buena tarde a tothom, benvinguts. Hoy es, recuperamos las conferencias presenciales. La verdad es que para nosotros es un placer volver a la normalidad. Además, ahora que la OMS ya ha dicho que la pandemia se ha acabado oficialmente, entre comillas, pues recuperar un poco esta normalidad que habíamos perdido hace ya... Bueno, es que uno pierde un poco la noción del tiempo, desde el 2020, 3 años ya. O sea que estamos encantados y además para nosotros también es un placer empezar con Mongolia, un país al que le queremos dar pues, una mayor proyección debido a al poco conocimiento que hay en nuestro país de este país. Y hoy vamos a hablar de Mongolia en la era global, la construcción de una identidad mongol moderna, que es un parte de un proyecto, bueno, en realidad es el proyecto de investigación Nómadas en la era global, la construcción de una nueva identidad nacional y cultural en Mongolia, que forma parte de una de las becas Ruiz de Clavijo que otorgamos el año pasado. Miguel nos presentó este proyecto y fue uno de los 3 ganadores. Los otros 2 fue un proyecto sobre las relaciones entre España y Asia Central con motivo del 30 aniversario de las relaciones diplomáticas con estos 5 tanes de la ex República Soviética. Y el día 20 de junio, también presencial, tendremos la tercera galardonada de estas becas Ruiz de Clavijo, que se titula Conocer para no olvidar, conversaciones con mediadores, traductores e intérpretes sobre Afganistán, que es otro de los países también con el que estamos intentando pues, tener una programación más amplia de lo habitual. Así que pues, estamos encantados de poder presentar esta beca Ruiz de Clavijo. Por cierto, el 2 de mayo, la semana pasada, salieron las nuevas convocatorias de las becas Ruiz de Clavijo. Está toda la información en la página web para aquellos interesados. Y el plazo acaba el 30 de mayo para presentar los proyectos, que tiene varias novedades. Una de ellas es que incluimos a Irán dentro de los países geográficos. Todo esto es muy discutible, como el tema de Afganistán y Mongolia dentro de Asia Central. Pero bueno, seguro que a lo mejor sale como pregunta por qué incluir a Mongolia o Afganistán o a Irán dentro de este área geográfica. Y ya sin más, porque he dicho que iba a hablar muy poco, pues es un placer tener a Miguel Peiró, que es doctor en filología y especialista en antropología lingüística de Mongolia y los pueblos nómadas de Asia Central. Ha sido profesor de las universidades de Sevilla, Oslo y El Cairo y director del programa de investigación etnolingüística mongol del Observatorio del Tíbet y Asia Central de la Universidad de Barcelona. Y es un colaborador habitual nuestro en Casa Asia, es el profesor que suele llevar a cabo todos los cursos sobre Asia Central y en especial Mongolia, que además son de los cursos que más éxito tienen. En este momento tenemos un curso sobre Asia Central, sobre la historia de Asia Central, que ha tenido, en fin, un éxito, no iba a decir inesperado, pero realmente, en comparación a los demás cursos, en fin, estamos muy contentos de ver cómo cada vez hay más personas interesadas en esta zona geográfica. Así que ahora ya, sin más, Miguel, muchas gracias por venir, por tu trabajo, que me parece que considero que es magnífico, y yo creo que el poder también compartirlo con todos vosotros y luego las personas que lo sigan, que lo vean más adelante en YouTube, pues yo creo que es un privilegio. Así que cuando quieras, Miguel, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael. Bueno, para entrar así ya directamente en materia de la charla, como ya sabéis, sería eso, ¿no? Hablar de la construcción de una identidad nacional y cultural en Mongolia. Eso en la era global. ¿Qué quiere decir eso? Claro, quiere decir que cómo los mongoles se piensan a sí mismos en esta era global, ¿no? En este mundo que vivimos hoy, donde pues, de pronto hay unas nuevas preguntas, ¿no? Unas nuevas identidades que surgen, ¿no? En este mundo conectado, y se trata de ver cómo los mongoles, desde su tradición, están haciendo frente un poco a estas, bueno, a estas cuestiones generales que se plantean hoy, ¿no? En el mundo. Por ejemplo, ¿qué significa ser mongol? ¿Qué significa Mongolia? Mongolia es un estado que tiene un hueco dentro de los estados del mundo. ¿Hasta qué punto hay una identidad mongol
que reivindicar, ¿no? Y de alguna manera también defender en esta especie de homogenización que impone un poco la era moderna, ¿no? Entonces, bueno, os voy a presentar un poco este tipo de cosas. Aquí aparece, claro, un problema cultural de fondo, ¿no? Estamos ante una cultura que en muchos aspectos es muy distinta de las culturas que, bueno, las culturas que estamos acostumbrados a tratar, ¿no? De los estados de la Europa occidental y en general de lo que podríamos llamar las culturas con una tradición sedentaria, ¿no? Gente que está afincada siempre en el mismo territorio, que tiene una, bueno, una relación de vínculo, incluso de propiedad, ¿no? Con el territorio. Ahora veremos pues, que el mundo mongol es un mundo nómada, donde toda esa estructura, ¿no? de relación con el país y con la tierra es evidentemente un poco diferente, ¿no? También veremos cuestiones lingüísticas, en el sentido de que la lengua mongol tiene una serie de términos para referirse a esa vinculación con un territorio que no equivalen exactamente a los términos que manejamos en la Europa occidental a partir de la tradición, por ejemplo, pues del nacionalismo del siglo XIX, ¿no? Cuando creó la idea de nación o de patria, este tipo de cosas, ¿no? Todo eso es un poco distinto en estos ámbitos. Y también veremos que incluso en la modernidad, en esta globalización, pues el tema de la identidad de Mongolia tiene mucho que ver con la cuestión del género también, ¿eh? Con el papel de las mujeres, de los hombres en esta nueva sociedad. Ya veremos que todo eso está un poco imbricado, ¿no? Bueno, ya sabéis, ¿no? Un poco que Asia Central quiere decir la estepa, ¿eh? La estepa eurasiática. En realidad, Asia Central es un ecosistema, un lugar, ¿no? de Eurasia, que lo característico no es que esté en el centro respecto a Oriente Medio, Asia Oriental y tal, sino que está basado, ¿no? en esa estepa, en esa enorme estepa que va desde, bueno, desde Manchuria, ¿no? más o menos desde casi las costas del Pacífico, hasta las llanuras de Hungría y de Eslovaquia, ¿no? y toda esta parte. Es decir, que es una cosa muy, muy extensa, ¿no? Como veis en este mapa un poco, en realidad hay dos estepas en Asia Central, ¿no? en el sentido en que, bueno, un poco los montes Sayán dividirían una estepa occidental de una oriental, ¿no? Mongolia se encontraría en la estepa oriental, de hecho muchas veces se le llama así, ¿no? a la estepa oriental, la estepa de Mongolia. No solamente abarca Mongolia, pero es el país más, bueno, más llamativo, ¿no? en el sentido de que tiene un estado y por lo tanto se ve como el centro, ¿no? un poco de la estepa oriental. La estepa occidental son todos estos istanes, ¿no? que salen ahora y bueno, evidentemente después cortada por los montes Urales continuaría hasta Europa, ¿no? hasta lo que se llama a veces la estepa póntica, ¿no? lo que sería pues Ucrania, ¿no? una parte de Rusia y tal. Como vamos a trabajar sobre todo sobre Mongolia, ¿no? pues no vamos a incluir la estepa europea, ¿no? pero sí veremos que entre la estepa oriental y la occidental hay muchas relaciones, evidentemente, ¿no? El tipo de vida es prácticamente el mismo. Tradicionalmente el pastoreo nómada, esa es su forma de vida fundamental, y evidentemente pues hay una relación, ¿no? un contacto entre todos estos pueblos, porque además comparten una serie de características también, como por ejemplo tradicionalmente el chamanismo, ¿no? como cosmovisión y una serie de cosas. De hecho hay como tres momentos, ¿no? en que las dos estepas se unen en una sola cosa, que son, bueno, por un lado el pozo, ¿no? la tradición esta que os digo del pastoreo nómada. Después también, de alguna manera, las dos estepas se van a juntar en los proyectos imperiales, ¿no? fundamentalmente llevados a cabo también por mongoles, como el famoso imperio de Genghis Khan, ¿no? que va a volver a unificar un poco todo. Y en la época moderna, bueno, por avatares, ¿no? de la historia, sin haber sido elegido, por decirlo así, por estos pueblos, pues hay este elemento de unión que sería la dominación soviética. La dominación soviética también ha vuelto a reunir, ¿no? un poco a todos estos pueblos. Vamos a hablar de este país, ¿no? de Mongolia, de este estado, que bueno, pues, tiene como habitantes a los mongoles, pero no solamente hay mongoles en Mongolia, ¿no? De hecho, hay también mongoles en otras partes de Asia, como veis en este mapa, en lo que podríamos llamar
la Federación Rusa y la República Popular China. Especialmente la República Popular China está la mayoría demográfica de los mongoles. La llamada Mongolia Interior, al sur de Mongolia, como país, tiene más mongoles que la propia Mongolia, ¿no? Y al norte también, un país muy, muy interesante a nivel cultural y tal, que es Buriatia, ¿no? Mongolia Interior y Buriatia están reconocidos por la República Popular China y por la Federación Rusa dentro de su esquema, ¿no?, digamos, de descentralización. La Mongolia Interior es una región autónoma, que es como se llaman en China, y en Buriatia pues es una república federada, ¿no?, de la Federación Rusa. Bueno, ya sabéis seguramente que eso, que la forma de vida tradicional de la estepa y de Mongolia es la ganadería nómada. Es decir, trasladar rebaños por esa enorme estepa, que en el fondo es un mar de hierba, ¿no?, infinito, que es precisamente idóneo pues para los animales herbívoros, ¿no? Y los humanos un poco vivimos de los animales que son capaces de sobrevivir en la estepa. Los mongoles son, por lo tanto, tradicionalmente nómadas, porque el sistema es precisamente mover esos rebaños por la estepa en busca de nuevos pastos, ¿no? Entonces, aprovechando pues, las estaciones del año, los cambios climáticos o lo que sea, ir buscando siempre donde hay pastos, ¿no?, pastos idóneos. Además, pastos no solamente porque haya hierba, sino pastos idóneos quiere decir que haya el tipo de hierba, que conviene a los diferentes animales que componen el rebaño. Las cabras quieren un tipo de hierba, las ovejas quieren otro, los caballos otra. O sea que todo el tiempo están un poco también, ¿no?, conociendo ese entorno para pues, poder tener, ¿no?, el rebaño lo más sano, ¿no?, y lo más amplio posible, que les permita a los humanos precisamente sobrevivir. Los mongoles viven en pequeñas comunidades que van llevando un rebaño y bueno, tienen unas relaciones tradicionales de comunidad, ¿no?, de asociación. Estas relaciones se basan sobre todo en la yurta, ¿no? La yurta es la vivienda móvil que se monta y se desmonta muy rápido, ¿no?, y que va acompañando a los nómadas en sus establecimientos provisionales por la estepa. La yurta se encuentra tanto en Mongolia como en los países de Kazajistán, Uzbekistán y tal, como forma de vida tradicional, ¿no? Prácticamente en Mongolia hasta el siglo XX no hay ciudades como tal, no hay asentamientos estables. La mayoría de la población era nómada y vivía en estas cosas. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, arriba la yurta típica de Mongolia, y abajo pues las yurtas que suelen ser las normales en la estepa occidental. Son más altas, ¿no? Tienen un sistema un poco distinto para sostener el techo. La yurta es una cosa que a veces desde Occidente imaginamos como una carcasa, ¿no?, algo redondo, que es donde se puede vivir, pero en realidad la yurta tiene toda una estructura interna muy curiosa. Hay unos espacios dentro de la yurta asignados a hombres, a mujeres, a la gente más importante, a la gente menos importante, a la gente más mayor, menos mayor. Todo eso tiene lugares específicos en la yurta, lo que significa que la gente que entra en la yurta sabe su lugar, ¿no?, se sienta, se establece en un lugar. Y eso también marca para la sociedad, ¿no?, pues los estatus, ¿no?, que tiene cada persona. Las yurtas tradicionalmente funcionan como grupos, ¿no?, porque en realidad un rebaño no lo puede llevar una sola familia. Y eso, bueno, aquí veis la palabra ger, ¿no?, que sería la palabra yurta en mongol. Las ger forman un pequeño grupo que viaja junto, que se llama ail, ¿no? El ail es el conjunto de yurtas de la misma gente que va pastoreando el mismo rebaño. Y después los ail, a su vez, se conectan con otros nómadas que pasan por el horizonte, que van cada uno en su camino con sus animales, pues también hay unas conexiones entre ellos. Normalmente a partir de los matrimonios, de las alianzas matrimoniales. Las mujeres, en concreto, se casan con gente de fuera de la ail y se van a vivir a la ail del marido. Eso establece al final unos lazos entre los ailes, entre los grupos de yurtas. Eso lleva al final a una estructura todavía mayor que se llama aimag. Aimag es eso, ¿no?, una especie de unión de nómadas a partir de alianzas que se han hecho entre ellos.
Esa ha sido normalmente la estructura social de los mongoles, el Aimag, como estructura mayor, hasta la aparición de los estados, de alguna manera. Porque, claro, evidentemente estos nómadas no conocen tradicionalmente ninguna forma de estado como tal. No hay algún tipo de monarquía o de centro de poder que les aglutine a todos, ¿no? Eso sucederá en el transcurso de la historia y se acelerará en la historia moderna. Así que los mongoles tienen esta relación entre ellos, esta especie de pequeña estructura social basada en los miembros de la gente que pastorea juntos y después de las alianzas que se van haciendo poco a poco en el matrimonio, ¿no? Pero también hay una relación, ¿no?, de los nómadas mongoles con la tierra, con el espacio, ¿no?, con el lugar donde están pastoreando, por la zona en la que pastorean, más o menos, la zona en que se mueven. Esta relación con la tierra tiene muchas cosas en el mundo del chamanismo, por ejemplo. Una de las funciones de los chamanes es precisamente llevarse bien con los espíritus de los lugares a donde va la gente, para que precisamente el rebaño allí esté lo más sano y mejor posible, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esa es una de las primeras cosas. Podemos decir que es el concepto más antiguo, más tradicional de los mongoles. Este concepto de Nutaj, ¿no?, de la tierra natal. La gente se mueve, pero sabe también que hay una tierra que de alguna manera, se vincula con ellos y es la tierra donde nacieron. El lugar seguramente pasará muchas veces a lo largo de su vida, ¿no?, pastoreando por ese mismo lugar. Eso se puede ver, por ejemplo, en que los mongoles suelen, pues, tradicionalmente enterrar, cuando nace un niño, entierran al lado de la yurta, precisamente, o incluso dentro de la yurta, porque el suelo de la yurta es la tierra, ¿no?, no tiene un suelo así prefabricado, entierran el cordón umbilical y la placenta del niño en ese sitio. Y así ya sabe esa persona que ahí está algo que les conecta, ¿no?, que de alguna manera les identifica. La gente vuelve a lo largo de su vida, a veces si puede, a ese lugar donde está enterrada su placenta y su cordón umbilical como una manera de volver a conectarse con ese lugar concreto, ¿no? La relación con la tierra, además, se puede ver en fenómenos culturales muy interesantes, ¿no?, de estos pueblos. Por ejemplo, estos montículos de piedra que se llaman obó, que son una especie de hitos que se van colocando sobre el terreno, ¿no?, y que hacen referencia a diferentes personalidades del terreno. Cada obó, cada montículo de piedras, quiere decir que ahí hay un punto axial, ¿no?, un punto especial de la tierra. Entonces los mongoles, cuando se encuentran con un obó, le dan una serie de vueltas, ¿no?, hacen una serie de ceremonias, hacen alguna ofrenda, porque saben que han llegado a un punto del territorio especial, un punto del territorio que de alguna manera dice aquí está la tierra, ¿no?, aquí está este ambiente, y la gente lo reconoce, ¿no? O sea que a pesar de ser nómadas, está siempre en marcha, tienen una conciencia bastante clara del territorio, ¿no? Los obós durante varias épocas del año son lugares donde se hacen ofrendas, peregrinaciones, ¿no?, donde la gente va. Incluso cuando una persona tiene que marcharse de su país porque tiene que emigrar o lo que sea, pues se lleva una piedra del obó de donde es, ¿no?, para conservarla y así no perder la conexión con el lugar. Y cuando vuelve otra vez a Mongolia, va al obó de donde tomó la piedra y la devuelve, ¿no? En una tradición de Mongolia dice que las piedras lloran 3 años cuando se las saca de su país, ¿eh?, y están llorando y al final pues se las devuelve, ¿no? Bueno, este es el modelo de vida tradicional, esta es la forma de los nómadas, ¿no?, de siempre. Pero a lo largo de la historia, por una serie de circunstancias, el contacto con estados sedentarios y otras cosas, en la estepa han surgido también estados, han surgido poderes políticos, ¿no? Los poderes políticos en la estepa se remontan, al siglo VII antes de Cristo, ¿no? Tenemos las primeras noticias, los famosos escitas, ¿no?, que aparecen en las crónicas griegas y tal. Eso se ha dado en toda la estepa. En el caso de Mongolia hay un referente fundamental que es Genghis Khan, ¿no? Genghis Khan, en un momento concreto, en el siglo XIII, monta un estado.
un estado de, en principio, de nómadas, ¿no? Él hace un llamamiento cuando quiere montar todo aquello a la gente que vive en tiendas de fieltro, dice él, ¿no? Y a partir de ahí se va montando pues una especie de comunidad que parece ser que funciona precisamente con este sistema de los AIMAG, ¿no? De las federaciones, confederaciones de nómadas, pero que llega al final a tener toda una estructura estatal bastante importante, ¿no? Genghis Khan es la referencia fundamental como identidad para los mongoles durante toda su historia, incluso lo sigue siendo hoy. Si uno va a Mongolia, se encuentra que hay muchísimas cosas que se llaman Genghis Khan, ¿no? Desde el hotel Genghis Khan, el teatro Genghis Khan, el aeropuerto internacional Genghis Khan, hasta las marcas de vodka Genghis Khan, la más popular. O sea, todo aparece siempre esta figura, ¿no? Y es que Genghis Khan, de alguna manera, crea, ¿no?, esa identidad mongol. Así que, además de esa idea de la tierra, de Nutaj, ¿no?, de la tierra natal, hay otros conceptos que van apareciendo en el mundo mongol. El concepto de Ulus, hoy en mongol moderno Uls, que es el Estado, o sea, ya una estructura política, ¿no?, una superestructura. También, bueno, como una variante o un complemento, la idea de Tör, que es el orden interno del Estado. Por ejemplo, en el budismo se equiparará al Dharma, ¿no?, a la ley budista, ¿no?, porque se supone que el Estado tiene que ser, de alguna manera, bueno, justo, ¿no?, lógico, y tiene que seguir entonces algún tipo de patrón. Es importante Genghis Khan en la historia de Mongolia porque Genghis Khan es el primero que da el nombre mongol a este pueblo. Anteriormente la gente tenía como referencia o el Nutaj, el lugar donde había nacido, o en todo caso, bueno, la confederación, ¿no?, las alianzas a las que pertenecía su yurta, ¿no?, los matrimonios que se habían creado. Pero Genghis Khan es el primero que realmente usa el término mongol para referirse a ellos mismos. Se entiende en la tradición que Genghis Khan llamaba a los mongoles Hög-Mongol, los mongoles azules. Decía, mi pueblo es el pueblo de los mongoles azules. Bueno, pues a partir de ese momento entra el nombre mongol en la historia. Era un nombre que ya había aparecido, ¿no?, en crónicas chinas. Había referencias a nómadas por ahí que tenían un nombre como Meng, Mong, por lo tanto era una raíz autóctona, ¿no? No es un invento, digamos, la palabra. Pero a partir de ahí tiene esa idea de pueblo, ¿no?, de nación, ¿no?, que no tenía antes. Bueno, como el imperio de Genghis Khan, ¿no?, como veis ahí, pues llegó desde Corea hasta Polonia, ¿no?, pues entonces, claro, esa experiencia queda grabada también en la memoria de los mongoles como una época clásica, ¿no?, dorada, importantísima, ¿no?, que nunca dejan de tener en la memoria colectiva. De hecho, bueno, ese imperio mongol se creó a comienzos del siglo XIII, a mitad del siglo XIII, ya un heredero de Genghis Khan, este hombre llamado Menkhe Khan, el Khan Eterno, pues ella fue el último gobernante mongol de todo el imperio. Este imperio se empezó a fragmentar rápidamente y a finales del mismo siglo XIII ya estaba completamente fragmentado. O sea, es una experiencia también muy breve, ¿no? Pero el hecho de que sea tan extenso, que haya sido el imperio terrestre más extenso de la historia, en el sentido de sin solución de continuidad, ¿no?, como se dice, pues hace que eso quede ahí grabado de una manera muy importante, ¿no?, en la conciencia. De hecho, en la Mongolia moderna hay constantes alusiones a Genghis Khan, a su forma de organizarse, a sus símbolos. Por ejemplo, veis esta cosa, ¿no?, que son como colas de caballo, ¿no?, que se llevan así en un poste, se llaman tug. Eso es una cosa de la época de Genghis Khan, que todavía hoy en Mongolia aparece en los actos oficiales, en los desfiles militares y en todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando un presidente de la Mongolia moderna toma posesión de su cargo, pues lo hace al lado de una estatua de Genghis Khan para decir que, de alguna manera, yo continúo esta idea de los mongoles como nación, ¿no? Y bueno, en la vida moderna, en las festividades, en las celebraciones, pues es normal ver en Mongolia gente que se viste como si fuera del siglo XIII, ¿no?, a caballo y tal, y eso para los mongoles es una identificación nacional muy fuerte. Genghis Khan tiene una familia, ¿no?, tiene diferentes herederos y para los mongoles tradicionalmente solamente se podía ser gobernante de los mongoles
si uno pertenecía a la estirpe de Genghis Khan, si pertenecía al clan de los Borjigin, que era el clan al que era, del que era miembro Genghis Khan. Lo que pasa es que luego, con la llegada del budismo, lo cuento así un poco rápido porque me interesaría centrarme más en la época moderna, pues bueno, entra ese tema de la reencarnación, ¿no? No hace falta ser un hijo así sanguíneo de Genghis Khan, un heredero, pero sí se ha reencarnado en ti, ¿no? Alguno de los antiguos miembros de la familia, pues también vale, ¿no? Entonces, en ese momento hay un rey que no es ni hereditario ni elegido, es reencarnado, ¿no? La monarquía por reencarnación, que es realmente lo que acaba funcionando en estos países. Bueno, ¿qué pasa en la modernidad, ¿no? Bueno, ya hemos visto que el imperio mongol se desvanece poco a poco, ¿no? En realidad es una experiencia muy breve. ¿Y qué sucede, pues, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? Cuando empieza el siglo XX? Bueno, Mongolia es al final lo mismo que era en su origen, ¿no? Esta zona concreta de Asia. Y los mongoles, pues, bueno, pues no tienen un poder propio, ¿no? Realmente los mongoles, a comienzos del siglo XX, forman parte de la China Manchú, de la China de la dinastía Qing. Es decir, han perdido completamente su independencia incluso, ¿no? Ya no tienen un imperio, pero ni siquiera tienen un país. Son una zona más de China. Forman parte de esta China imperial, que se llama la China Manchú, que, como sabéis, pues sale, ¿no? Llega desde el siglo XVII hasta 1912, ¿no? Hasta la proclamación de la República en China. Los mongoles, bajo la dominación china, bueno, colaboran de alguna manera con los manchúes en el gobierno. Aparece una pequeña aristocracia militar que está de acuerdo, digamos, con el poder manchú, pero en principio siempre hay la idea de que ellos son una cosa diferente, ¿no?, de los manchúes y de la mayoría Han, ¿no?, que está, digamos, dominando en este país. Y precisamente por esa identidad con Genghis Khan, ¿no? Ellos son los herederos de Genghis Khan, los herederos del imperio mongol. Claro, todo eso en la modernidad, o sea, el siglo XX, ¿no?, más o menos, pues empieza a cambiar, a tener rasgos nuevos con la expansión de Rusia, ¿no?, en esas zonas. La conquista por parte del imperio zarista del Asia Central y también, bueno, del Asia Oriental y de Alaska, ¿no?, durante un tiempo. A principios del siglo XX, prácticamente, pues hay dos poderes interesados en Mongolia. Uno, la China Manchú, que evidentemente es la que gobierna Mongolia, y otro es Rusia. Rusia ha llegado al norte del imperio manchú y empieza a ver si realmente, pues, no podría negociar, ¿no?, e incluso, pues, apropiarse de algunas zonas que están en manos de este imperio manchú. Un imperio que está bastante en crisis, ¿no?, que tiene dificultades para sobrevivir, que se le ve muy débil militarmente. Pero bueno, de alguna manera Rusia en este tiempo, en el tiempo del último zar, también estaba en bastantes crisis, ¿no? También había tenido bastantes problemas militares. Entonces, por contároslo así, ya digo, un poco rápido, ¿no? Si queréis, no nos detenemos en algún capítulo de esto y lo vemos con más detenimiento, ¿no? Bueno, se produce una serie de cambios en estos dos poderes que quieren dominar o que dominan ya de facto Mongolia, ¿no? China, que es el primer caso, en 1911 tiene un levantamiento contra la monarquía, ¿no? Se instaura una república y una pequeña guerra, ¿no?, civil, y después la República China se instaura ya, y eso hace, bueno, pues que en Mongolia la presencia china desaparezca de pronto, ¿no? Los chinos están tan implicados, ¿no?, en el futuro de su estado, que no tienen realmente fuerzas para enviar a Mongolia ni para mantener nada, ¿no? Entonces, a comienzos del siglo XX aparece realmente el primer estado mongol moderno, el estado del Bogd-Khan, el Bogd-Han, ¿no?, en mongol, que es, bueno, un estado que funciona más o menos porque China no aparece, ¿eh? Porque prácticamente China no tiene fuerzas para ir hasta la frontera norte, porque está, sobre todo, ¿no?, interesada en, pues eso, en Pekín, ¿no?, por decirlo así. Este Bogd-Khan va a montar el primer estado mongol. Él es un Dhamba Hutuktu, o sea, es un cargo budista del budismo que se practica en Mongolia, que es el budismo tibetano, ¿no?
el budismo, digamos, bueno, de esa tradición, ¿no? También se llama, bueno, Vajrayana, ¿no? El que sigue el camino del Vajra, del cetro, ¿no? Pero el problema es que Bogd Khan no va a crear realmente una identidad mongol muy fuerte a nivel nacional, porque él, sobre todo, está interesado en el budismo, ¿no? Entonces, Mongolia, para el estado mongol del Bogd, es solamente un país budista, es un hermano del Tíbet, y realmente casi todas las declaraciones políticas de este estado son de afirmación de su identidad budista y de su amistad y fraternidad con el Tíbet. Eso es lo que les interesa, ¿no?, recalcar. Bueno, a continuación, ¿no?, después de esto de la revolución en China, pues aparece la revolución rusa, ¿no?, la segunda revolución rusa, en el año 17, y la caída del zarismo, ¿no?, y el comienzo de la guerra civil en Rusia, entre los blancos y los rojos, ¿no?, como se decía. Entonces, por avatares de esta guerra civil rusa, primero entran los rusos blancos en Mongolia, a crear una especie de tutela, ¿no?, sobre el Bogd Khan, y después entran las tropas del ejército rojo, ¿no?, para echar a esos rusos blancos, y se quedan en Mongolia, y se quedan, y poco a poco pues instauran una república, ¿no? El Bogd Khan en principio era ya la autoridad, ¿no?, pero como se había de reencarnar en un nuevo sucesor, bueno, pues pasa una cosa, ¿no? El Bogd Khan, una vez que los soviéticos están allí, pues empieza a poner enfermo, ¿eh?, se siente malísimo y se muere rápidamente, ¿no? La gente piensa que lo han envenenado o algo así, porque es muy rápida, ¿no?, la enfermedad del Bogd Khan y su muerte. Y a las autoridades soviéticas dicen, bueno, vamos a buscar al siguiente, la siguiente reencarnación, ¿no?, y deciden que no hay, no la encuentran. Dicen, hemos buscado por toda Mongolia y no hay ningún niño que sea el futuro Bogd Khan. Por lo tanto, abolimos la monarquía, ¿no?, porque no hay, está vacante la plaza, ¿no?, y así que instauramos la república, ¿no?, directamente. Entonces, así, durante el siglo XX se crea la República Popular de Mongolia, ¿no?, un país que es formalmente independiente, no como el Kazajistán o Uzbekistán, pero que de facto es un estado títere, ¿no?, como se diría, de la Unión Soviética, en realidad, ¿no? Todo lo que pasa en la Unión Soviética pasa automáticamente en Mongolia. Hay una etapa leninista de Mongolia, una etapa stalinista y todo, ¿eh?, un giro a la izquierda. O sea, lo que pasaba exactamente igual que pasaba en la Rusia Soviética, pasaba en Mongolia, ¿no? Hay, por decirlo así, un Lenin mongol y un Stalin mongol. Cuando va cambiando la línea política de Moscú, va cambiando también la línea política de Ulán Bator al mismo paso, exactamente. Hay también purgas del Partido Comunista en un momento determinado por acusarlos de izquierdismo, todo, exactamente igual que pasaba con los procesos de Moscú, hay unos procesos de Ulán Bator paralelos, totales. Y bueno, aquí empieza pues realmente la primera experiencia, ¿no?, en la modernidad de Mongolia. La modernidad de Mongolia está vinculada a la experiencia soviética. Eso va a dejar muchas marcas en Mongolia, porque es la primera vez que los mongoles viven en un estado que tiene una estructura, digamos, moderna, y los símbolos, ¿no?, del socialismo, que son oficiales. Entonces, bueno, durante todo el siglo XX, Mongolia vive como un país socialista más, y se crea todo lo mismo que se crea en otras repúblicas o en otros países de Asia Central. La presencia rusa es total, ¿no?, y además, bueno, sobre todo a partir de, aquí tenéis en la parte central, ¿no?, este señor, el mariscal Choi Balsan, que sería un poco el Stalin mongol, ¿no?, pues este hombre realmente va adaptando, ¿no?, fielmente la política soviética a Mongolia. Todo el tiempo rodeado, como ves en esa foto, de asesores soviéticos, ¿no?, que le van pues un poco llevando, ¿no?, y corrigiendo los errores. En ese siglo XX hay una serie de cambios organizados, planificados desde la estructura de poder, que son, bueno, pues muy, muy importantes para Mongolia, ¿no? Por ejemplo, pues se va a obligar a la gente a cambiar su forma de escribir. La antigua escritura mongol, que era una escritura vertical, que procedía de la escritura uigur, y a su vez de la escritura, bueno,
sogdiana, etcétera, hasta llegar a la escritura armenia, de donde tiene su origen. O sea, es una escritura semítica, ¿no? Esta va a ser prohibida realmente y cambiada por la escritura cirílica, por la escritura rusa. También se van a crear ciudades. Las ciudades de Mongolia existían como tal, podemos decir, había centros, ¿no?, que estaban normalmente en torno a los monasterios. Los monasterios budistas eran prácticamente la única estructura fija sobre la estepa. Lo único que no se movía, que no se desmontaba y se llevaba a otro lugar. Incluso llegó a haber monasterios nómadas, ¿eh? O sea, gente que realmente montaba toda la biblioteca, todas las cosas, y se iba a otro sitio, ¿no? Pero sobre todo en el siglo XX es cuando se va a fomentar y además a imponer, ¿no?, una vida en ciudad. Claro, para los nómadas, ¿qué significaba una vida en ciudad, ¿no? Una cosa muy rara, que en principio no tenía sentido, porque no había lugar para los rebaños en el asfalto, ¿no? Pero era porque también se estaba, claro, cambiando totalmente la economía, ¿no?, la forma de vida de esa gente, ¿no? Había esa idea fundamental de que industria era igual a progreso, ¿no?, igual a modernidad, y todo lo que era ganadería y todo eso, pastoreo, pues era igual a tradición, ¿no?, y por lo tanto a atraso, ¿no? Había que sacar a la gente de esa vida nómada pastoril y hacerlas ser, pues eso, trabajadores proletarios, ¿no?, industriales, ¿no?, ciudadanos del nuevo Estado socialista mongol. Un Estado que siempre se veía en claves de progreso industrial. Ahí hay un fallo, ¿no?, digamos, muy grave del socialismo real, ¿no?, que siempre apostó por la industrialización como forma de progreso, ¿no? En estas sociedades nómadas, imaginaros eso, el choque, ¿no?, que suponía para las formas de vida tradicionales, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos sellos que publicó la República Popular de Mongolia era un coche, ¿no? Mongolia, ¿qué es lo más típico de Mongolia? Un coche, ¿no? Este coche así sin marca ni nada, ¿no? Pero era decir, mira, ya vamos en coche nosotros, ya no vamos a caballo como antes, ¿no? Eso ya lo hemos superado gracias al gobierno, ¿no? Entonces, imaginaros este culto, ¿no?, a la máquina, a la industria, este tipo de cosas. Y bueno, así se fue creando una especie de ciudadano urbano, mongol, ¿no?, que fundamentalmente las ciudades que hacía, pues intentar vivir de la industria, ¿no?, de las fábricas que poco a poco se iban creando para transformar los productos de la ganadería. O sea, fábricas de carne en lata, por ejemplo, ¿no?, y de otra serie de productos, por ejemplo, de pieles también, ¿no?, que se sacaban y se exportaban. O sea, era intentar, pues, reciclar, ¿no?, toda esa, bueno, esa, esos valores, ¿no?, económicos que tenían en claves de industria, ¿no?, y de comercio. Es también interesante que en la época socialista, pues, las mujeres de pronto toman determinadas, bueno, un poder, ¿no?, determinado, porque oficialmente el Estado está contra la discriminación, ¿no?, por género, y por lo tanto las mujeres tienen el mismo acceso que los hombres a todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, durante estos años las mujeres van a las universidades, se convierten en profesionales, ¿no?, y todo eso hace que, bueno, haya un papel distinto de ellas, ¿no?, y también de la idea de que pueden no estar solamente vinculadas a esta especie de intercambio de entre aíles, ¿no?, entre yurtas, sino que pueden vivir al margen también, si quieren, de todo ese proceso, ¿no? Así que las mujeres en Mongolia durante el socialismo ocupan muchos cargos de poder, ¿no? ¿Qué piensa el régimen socialista sobre la identidad mongol? Bueno, pues el régimen socialista sobre todo tiene bastante miedo del panmongolismo, una cosa que ahora un poco nos detendremos en ella, ¿no? La idea de que estos mongoles que están por toda Asia se puedan juntar, porque claro, la mayoría demográfica de los mongoles está en China, ¿no? Entonces, panmongolismo significa que China va a tener un poder demográfico sobre el mundo mongol y que Rusia es un poco una periferia, ¿no? Y por lo tanto, la labor fundamental de la época soviética es romper la idea de panmongolismo. O sea, la idea de que Mongolia es lo mismo, ¿no?, que Mongolia interior a nivel cultural y humano, o que Buriatia, o que Kalmukia, otros países que también tienen, ¿no?, lenguas del grupo lingüístico mongol. Entonces van a volver a ese famoso Nutaj, ¿no?, a esa idea de la tierra, ¿eh? Tenemos que querer a la tierra de Mongolia, nada más, ¿eh? No a Genghis Khan ni a todo esto, a este ulus, ¿no?, a este estado mongol,
que se iba creando. Por ejemplo, pues un poeta muy importante, ¿no? Nazar Dorj, que es un poeta de la época soviética, escribe un poema que se enseña en todas las escuelas de Mongolia, ¿no? Mi Ninutaj, mi patria natal, mi tierra natal. Es un cántico, pero es un cántico a las montañas, a los ríos, a no sé, el horizonte, ¿no? A la neblina de la mañana. Para nada, por supuesto, a la historia de los mongoles, en el sentido que la historia saca inmediatamente a Genghis Khan y esta idea de un ulus mongol, y además un ulus para mongol, o sea, que abarca a todos los pueblos que más o menos se identifican con el mundo mongol, ¿no? Bueno, en la época soviética se crea un nuevo término, que es la nacionalidad, ¿no? ¿Qué son los mongoles? Pues los que tienen la nacionalidad mongol. ¿Pertenecen a alguna tradición? Bueno, puede ser de cualquier lugar del mundo, ¿no? Puede ser una gente que haya venido de Rusia, que viva allí. Si tiene la nacionalidad, si tiene el Yundesten, son mongoles. Intentan crear una especie de conciencia mongol completamente burocrática, podemos decir así, ¿no? La pertenencia a un Estado nada más. Bueno, todo esto, pues claro, se viene abajo, ¿no? A finales del siglo XX, más o menos, ¿no? A partir de los 89, 90, 91, con la caída de estos sistemas, ¿no? Políticos. En Mongolia también, ¿eh? Automáticamente Mongolia sigue a la Unión Soviética hasta en la forma en que acaba, ¿no? El régimen. O sea, se produce la desintegración, el colapso de la República Popular de Mongolia a partir de que se produce la caída de la Unión Soviética como Estado, ¿no? Entonces, bueno, el siglo XX a finales y todo lo que llevamos del siglo XXI para Mongolia es una época de bastante indecisión y de una crisis, ¿no? De alguna manera, porque se ha derrumbado el único modelo de modernidad que conocían, ¿eh? Un modelo que tenía elementos, bueno, así occidentalizantes y tal, pero también tenía, claro, elementos de seguridad, ¿no? Seguridad en manos del Estado. Por ejemplo, los nómadas se habían acostumbrado pues a que había un servicio, por ejemplo, de veterinarios que enviaba al Estado regularmente a ver a todos los rebaños, ¿no? Para prevenir enfermedades o para ver si estaban sanos. Y la gente se había acostumbrado a que eso era parte, ¿no? De la vida moderna, ¿no? Yo tengo un rebaño y me viene del cielo, ¿no? Pues cada poco un Land Rover, ¿no? Con unos veterinarios dentro que miran que todo está bien, ¿no? Por ejemplo, esto desaparece de golpe. La gente se queda, ¿eh? ¿Y los veterinarios, ¿no? ¿Dónde están? No, no, eso hay que pagarlo ahora, ¿no? Si quieres un veterinario tienes que ir a buscarlo y pagarle, ¿no? Eso crea, claro, entre la gente pues una situación de confusión y también de indefensión, de alguna manera. Esas fábricas que se habían creado durante la época socialista, estos combinat, como se llamaban, pues realmente no eran muy competitivas, ¿no? Realmente recibían constantemente una ayuda de la Unión Soviética. Una ayuda en dinero directamente y también comprándole los productos, la propia Unión Soviética, a precios de solidaridad internacionalista, ¿eh? Entre países comunistas. O sea, realmente estas fábricas no podían realmente entrar en el mercado, ¿no? Internacional. Así que se abandonaron. La gente se encontró sin nada, ¿no? Entonces, la Mongolia actual es una Mongolia que está un poco como dividida entre esa forma tradicional de vida vinculada a la estepa, a la tierra, y ese mundo urbano que poco a poco se fue creando durante el siglo XX, pero que de alguna manera había que, bueno, hacer más, a nivel económico, más rentable, ¿no? Y a nivel humano también, pues más habitable, ¿no? Entonces, en Mongolia hoy se producen cosas como esto de los famosos barrios de yurtas, ¿eh? Una especie de migración hacia la capital constante, un fenómeno tradicional, ¿no? Amplio en el tercer mundo hoy, ¿no? Estas megalópolis que hay en, no sé, en Nigeria, ¿no? Lagos, ¿no? O tal, ¿no? Estas ciudades tan enormes en un país, porque o el Cairo, ¿no? En Egipto, porque constantemente llega gente nueva allí. Gente que cree que va a poder vivir, ¿no? en la ciudad, porque es la modernidad, pero que realmente se quedan un poco como varados, ¿no? A las puertas de la ciudad, porque no tienen un lugar dentro de ella, ¿no? Hoy, por ejemplo, Ulan Bator está compuesta bueno, pues por un 40% de gente que vive en pisos, que están realmente viviendo como urbanitas, y un 60% de gente que vive en estos arrabales de yurtas. Se han traído la yurta del campo, ¿no?
la han colocado allí, sino por lo menos tengo un techo mientras busco trabajo en la ciudad, y al final se encuentran que no pueden más que quedarse en esa yurta, que realmente no es tan fácil, ¿no?, entrar en este mercado urbano. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, pues que a finales del siglo XX y durante el siglo XXI, sobre todo la primera parte esta que llevamos ya, pues se produce un fenómeno muy curioso, y es que los hombres en Mongolia, los varones, entran en una crisis de identidad muy fuerte. La idea tradicional, ¿no? Yo tengo mi rebaño, voy con mi caballo, tengo organizada mi economía. De pronto todo eso no funciona. Y eso afecta a la masculinidad de los mongoles. O sea, entran en una crisis donde dicen: yo no sirvo, no, no valgo, no, no soy capaz, ¿no?, de mantener a mi familia. Y se dispara de una manera increíblemente alta el alcoholismo. En Mongolia hoy el alcoholismo entre los varones es realmente un problema político, un problema nacional. La mayoría de los varones deciden, bueno, salir, ¿no?, del atolladero con una salida individual, ¿no?, que es beber vodka, porque ellos ya tenían su alcohol tradicional, este que era la leche de fermentada y tal, pero no se bebía de esta manera tan solitaria y tan ansiosa, ¿no?, como se ve al estilo occidental, ¿no?, digamos, de emborracharse. Esto es un fenómeno realmente moderno, total, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que las mujeres, ¿no?, de Mongolia pues deciden salir adelante, ¿no? Realmente la situación es que hay una confusión total, que no se sabe dónde se encuentra trabajo, los rebaños nadie los atiende, y entonces, bueno, para los hombres eso significa esconder la cabeza debajo del ala, ¿no?, y para las mujeres es: vamos a ver cómo salimos adelante, ¿no? Y entonces las mujeres, que ya en Mongolia habían tenido un papel importante en la época socialista, pues ahora también toman las riendas de las cosas. Así que las mujeres en Mongolia hoy están, bueno, tomando la iniciativa para salir, ¿no?, de la crisis y poder recuperar, digamos, un nivel de vida aceptable, ¿no? Entonces hoy la mayoría de las familias de Mongolia son familias monoparentales, ¿no?, son ni hijos que están con una mujer, con la madre, ¿no? El padre ha desaparecido, el padre está, pues, no se sabe, ¿no?, desaparecido en combate, ¿no?, desaparecido en el vodka. O sea, no, no está, ¿eh? Eso es un fenómeno que, ya digo, no es anecdótico, es mayoritario, o sea, es una cosa que llama la atención como fenómeno sociológico, ¿no? Y claro, entonces, bueno, ya no está la época soviética, Genghis Khan estaba un poco como prohibido, ¿no?, en la época soviética, pues ahora las identidades nuevas de Mongolia, bueno, somos mongoles, ¿y eso qué significa? Somos mongoles, ¿y qué podemos hacer juntos, ¿no?, para salir de esta crisis? Pues vuelve, claro, la figura de Genghis Khan, ¿no? Entonces ahora, bueno, aquí veis una pintada, ¿no?, un mural en Ulan Bator, ¿no?, que vuelve a aludir a estos temas del siglo XIII y tal, porque se recupera esta especie de identidad. Pero claro, Genghis Khan, ¿qué es, no?, un jefe militar. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Montar el imperio de Genghis Khan otra vez? Además, eso no tiene sentido, ¿no?, porque está ahí China y Rusia y tal, y no habría lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen diferentes bueno, identidades o proyectos de identidad modernos hoy en Mongolia. El primero, más tradicional, es el famoso pan-mongolismo. Se había prohibido durante la época soviética, tanto en la Unión Soviética como en Mongolia, y ahora se recupera. Todos estos países que hablan mongol, que están más o menos reconocidos, ¿no?, por los dos grandes bloques, pues podrían unirse, ¿no?, culturalmente y ayudarse entre sí y, ¿no?, pues, progresar juntos. Este panmongolismo, además, lo habían fomentado en algún momento durante el siglo XX algunas potencias. Por ejemplo, cuando Japón invadió el continente asiático, ¿no?, y cuando invadió China, pues intentó crear un estado títere mongol, igual que había creado un estado títere manchú, ¿no? Entonces había el manchuco, ¿no?, la Manchuria japonesa, y también aparece un Mengukuo en japonés, la Mongolia japonesa, ¿no? Entonces los japoneses sí hicieron, ¿eh?, mucha propaganda del panmongolismo. Es decir, vamos a que todos los mongoles se unan y Japón les defenderá, ¿eh?, y Japón estará siempre con los mongoles de Asia. Claro, cuando acaba la guerra mundial y todo eso, pues todo eso no tiene sentido, ¿no?
Pero eso, por ejemplo, sirvió para prohibir más todavía el panmongolismo en Mongolia, porque se decía que ser panmongolista era ser amigo de Japón. Y en ese mundo de buenos y malos y de criminales del pensamiento, ¿no?, de la época soviética, en la Europa, en la Rusia europea, ¿no?, todo disidente era agente de Hitler, ¿no?, agente del fascismo, pues en esta zona del mundo era agente de Japón. Entonces, mucha gente pues fue al paredón directamente, se les fusiló por ser panmongolistas, por haber declarado que se consideraban defensores de esta tesis, ¿no?, acusándolos, ¿no?, no de ser mongoles y ser muy mongoles, sino de ser agentes de Japón. Nos quedan unos pocos minutos. Sí, vale, pues ya voy acabando rápido. La otra línea, ¿no?, que hay en esta identidad mongol moderna es lo que se llama el Khalkha-centrismo. Los Khalkha son una de las culturas, una de las variantes del mundo mongol en la República de Mongolia. En Mongolia no todo el mundo habla la misma lengua, ¿no? No todo el mundo pertenece a la misma, al mismo ambiente cultural, sino que hay diferentes cosas dentro. Hay varias hablas mongolas, podemos decir lenguas mongolas, ¿no?, dentro de Mongolia, y incluso hay pueblos túrquicos, ¿no?, como los tubanos o los kazajos, que también viven dentro de Mongolia. Entonces, esta parte que veis en color amarillo sería la parte donde están los llamados Khalkha, ¿no?, los hablantes de esta variante lingüística del mongol. Y son la zona más grande de Mongolia y además incluye la capital. Bueno, pues en este Khalkha, este mundo Khalkha, la idea es que ellos son los auténticos mongoles, que los demás, los kalmucos y los de Mongolia interior y tal, esos no son verdaderos mongoles. Hay una especie de pureza, ¿no?, mongol, que la representan ellos. Incluso la gente que en Mongolia son mongoles de nacionalidad, pero no hablan Khalkha, pues realmente no son auténticos, ¿no? Los buriatos del norte, esos son demasiado rusos, se han mezclado mucho con los rusos. Los mongoles de la Mongolia interior, pues son demasiado chinos, se han mezclado. Incluso aparecen discursos de tipo genetista, ¿no? Somos puramente mongoles, nosotros, los Khalkha. Y eso ha llevado pues que aparezca, ¿no?, de pronto cosas como que los mongoles del centro de Mongolia pues estén luchando, ¿no?, por dominar dentro de Mongolia, y además también por hacer que las mujeres no tengan ese protagonismo que tienen. O sea, volver a recuperar esa especie de orgullo masculino que se había visto afectado durante la crisis del capitalismo, ¿no?, de la llegada así un poco brusca del capitalismo. Que las mujeres vuelvan a ocupar ese lugar que tenían un poco más decorativo, ¿no?, más, con menos responsabilidades, y que los hombres sean precisamente los que lleven las riendas de todo. Así que hoy en Mongolia hay todo un movimiento político que dice que hay mongoles puros y mongoles híbridos. Y los mongoles puros son además los hombres los que van a llevar las riendas. Y si una mujer es mongola de verdad, lo que tiene que hacer es ayudar a su marido y no salirse y montar cosas por su cuenta, ¿no?, y ese tipo de cosas. Eso es una cosa total. Incluso llegando a la aparición de partidos nazis en Mongolia, que también existen, son minoritarios como tal, pero están en Mongolia hoy, ¿no?, dado que además la Cruz Gamada era un símbolo, ¿no?, hindú, que se podía reciclar mejor culturalmente en esos países que en Europa, ¿no?, pues lo están utilizando. Entonces hoy encontramos grupos de mongoles que plantean, por ejemplo, que haya leyes, ¿no?, para que las mujeres, por ejemplo, no se puedan casar con extranjeros. Son incluso grupos que a veces atacan a la gente en la calle si ven que una mujer mongola está con un extranjero. Si va de la mano de un extranjero, pues atacan a esa pareja. Porque entienden, ¿no?, que hay que mantener una pureza genética. Una pureza genética que además es la pureza Khalkha, la pureza de este grupo. Y bueno, además a todo esto pues contribuyen, ya acabo rápido, otra serie de cosas, ¿no? La Unión Soviética, Rusia en general, fomentó un movimiento antichino en Mongolia, sobre todo cuando las relaciones entre la URSS y China se complicaron, ¿no?
Entonces, este elemento antichino también es un elemento que está presente en las identidades mongolas contemporáneas. Hay una imagen, ¿no?, así digamos, estereotipada, muy negativa de los chinos, por haber sido antes, ¿no?, los que habían dominado Mongolia en la época manchú, y ahora mismo también, ¿no? Se les echa la culpa a los chinos prácticamente de todo. En Mongolia te cuentan que no compres cosas chinas que te pueden envenenar. Los chinos distribuyen en los restaurantes y en las tiendas productos para matar a los mongoles poco a poco, porque se quieren quedar otra vez con Mongolia, quieren volver a ocupar Mongolia y tal. Bueno, eso es un elemento también que está ahí flotando, ¿no? Y ya lo último que os quería decir es que también hay un elemento, claro, muy importante, que es el tema de la minería. Mongolia al final no creció gracias a unas industrias de carne enlatada, sino que casi todo el proyecto económico de Mongolia hoy pasa por la explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces hay una minería en Mongolia bastante intensiva que ha dado paso, pues, a un movimiento sindical, ¿no?, muy fuerte, pero también la minería, al trabajar en minas de cielo abierto, como esta famosa de Oyun Tolgoi, que es enorme, ¿no?, pues hace que la minería esté creando una serie de problemas en Mongolia. Son empresas normalmente extranjeras las que llevan estas cosas, y la minería está estropeando el medio ambiente directamente. Está contaminando los acuíferos, ¿no?, que necesitan. En Mongolia, más al sur, en la zona donde hay menos agua, ¿no?, pues consume una enorme cantidad de agua, ¿eh? Y por lo tanto, pues eso afecta a la vida tradicional de los nómadas, ¿no? Los ríos de Mongolia se están secando para llevarlo todo eso a la industria minera. Entonces, bueno, este es el proyecto de minería que hay en Mongolia, ¿no? Realmente es prácticamente todo el país. Y bueno, hay un movimiento, ¿no?, un movimiento contra las minas, también entendido como un movimiento contra la presencia extranjera que saquea Mongolia. El dinero de las minas se va, pero las minas dejan hecho polvo, ¿no?, el país. Y bueno, hay incluso, pues, hasta ha habido manifestaciones bastante fuertes contra el gobierno por este tema precisamente de la minería. Así que, ¿a dónde va Mongolia en la actualidad? Pues está ahí, ¿no?, viviendo una serie de contradicciones. La globalización no solamente le ha cambiado la forma de vida, sino también le ha importado todas estas ideologías, ¿no?, un poco nazis, ¿no?, por un lado, y tal, y todo eso son, bueno, nuevos lenguajes, ¿no?, que de alguna manera en Mongolia están sobrevolando el país, están chocando entre sí estas posiciones, ¿no?, se reivindican cosas que a veces son contradictorias, pero es un poco el dilema que tienen todos los pueblos pequeños de la tierra en este mundo global, ¿no?, con su homogeneización y su imposición de valores que no son propios. Y nada más, muchas gracias, perdón por la... No, gracias por a la ti. Duración. Muchísimas gracias, bueno. Miguel. Bueno, gracias. Muchas gracias por este repaso que requiere una capacidad de síntesis, bueno, increíble, ¿no? Resumir tanta historia y tan compleja en tan poco tiempo. Tenemos unos pocos minutos para preguntas y respuestas. No sé si se anima alguien. ¿Alguna duda de todos los temas que se han sacado que quisieran a lo mejor profundizar algo más? En un segundo, que vamos, usamos el micrófono porque como se está grabando en vídeo, para que luego se pueda escuchar en el vídeo. La pregunta era, ¿qué tipo de minería es que se está explotando ahora? Pues aquí veis un poco, ¿no? Sería sobre todo minería de cobre, de carbón también, y uranio, que está empezando a obtenerse, y también un poco de oro. Eso sería fundamentalmente, sí. Pero se supone que se puede seguir explotando muchas más cosas, ¿no? De Kazajistán se decía que tiene toda la tabla periódica de los elementos en Kazajistán, ¿no? Y Mongolia, si no la tiene entera, le falta poco. O sea, realmente está sin explotar, además, porque en la época soviética empezaron ya prospecciones mineras, pero no al nivel de hoy, ¿no? Así que está todo por hacer allí. A veces tener recursos es una maldición. Claro. Tenemos muchos ejemplos de países con petróleo que son pobres, en fin, o claro. Minerales, en fin. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Cristian, si puedes pasar el... Un aspecto que yo creo bastante relevante en la identidad de cualquier país o de cualquier grupo
es tanto la producción como el consumo cultural. Cultural en el sentido, no tanto folclórico, sino cultural masivo dentro de una región. No sé si Mongolia ha tenido a lo largo de la historia esta que nos has podido contar algún episodio en el que esta producción cultural se haya visto mermada por los diferentes estados que han intentado apoderarse de la región, o al revés, o potenciada precisamente para en las épocas en las que se incentivaba la identidad mongola, el incentivar producción cultural propia mongola para reforzar esta identidad. Y por otro lado, actualmente, como decimos, parte de una globalización también es la facilidad que uno tiene para acercarse a culturas diferentes, y la situación de Mongolia además es, en algunos sentidos, como lo de los recursos, pues no tan privilegiada a lo mejor, pero privilegiada en el sentido de que están en un punto en el que tienen muchas influencias o están en el cruce de muchas culturas muy potentes, con una gran influencia, ¿no? Muy potentes influencialmente. Entonces, mi pregunta sería casi por dos partes. Una, lo que te comentaba, si en este periodo de tiempo la cultura propia, la producción cultural o artística propia de Mongolia se ha visto afectada. Y la segunda, si actualmente hay alguna cultura, sea rusa o sea más los países más centrales o China, que atrae más a los mongoles y hace que los mongoles consuman más ese tipo de cultura o imitan la suya intentando asemejarse a otra de los vecinos. Claro, cultura en el sentido de, por ejemplo, pues son, ¿no?, tradiciones, fiestas, formas de reunirse, como es todo lo sobó, ¿no?, de las, estos montículos de piedras. Eso es una cosa tradicional que ha habido siempre y que además los mongoles están como muy orgullosos, ¿no? Incluso los mongoles que viven en ciudades siguen pensando, ¿no?, en la mitología un poco del mundo nómada, ¿eh? Sigue siendo su ideal. Con la aparición de, claro, además, bueno, en Mongolia la tradición literaria, por ejemplo, era oral, ¿eh?, tradicionalmente, o sea, no había, ¿no? A partir de un momento, con la llegada del budismo, sí aparecen textos, ¿no?, escritos. Pero claro, los medios de comunicación son todos muy modernos en Mongolia. La escritura, ¿no?, de la literatura un poco anterior, pero todo lo otro es del siglo XX. Esos medios culturales van reflejando pues los estereotipos, ¿no?, oficiales en cada momento. Ahí, por ejemplo, se puede ver hasta en el cine, ¿no? El cine de Mongolia llega desde la Unión Soviética, los mongoles van a estudiar cinematografía a Rusia, ¿no?, y cuando vuelven pues hacen películas según el gobierno va diciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se reconcilian en unos años concretos, así al principio de los 60 un poco, ¿no?, la Unión Soviética y China durante un tiempo más o menos, ¿no?, cuando el tema también un poco de la guerra de Corea y todo eso, pues entonces las películas empiezan a presentar mejor a los chinos, ¿eh? Y cuando ya otra vez se ponen más frías las relaciones, pues las películas hablan fatal de los chinos. Los chinos son una gente así que está todo el día urdiendo planes contra Mongolia, ¿no? Entonces van siguiendo un poco el nivel este, ¿no? En la actualidad, en principio, bueno, no hay esa obediencia, ¿no?, a poderes extranjeros, y en principio Mongolia se plantea como una referencia propia, ¿eh? No hay una fascinación actualmente ni con la Federación Rusa ni con China. Con China hay ese antichinismo, ¿no?, antisinismo, que sigue por ahí un poco de fondo siempre, y con Rusia es que se han perdido prácticamente las relaciones culturales. No hay nada con Rusia. Entonces Mongolia está también como muy orgullosa de no ser china y no ser rusa. Una de las peores cosas que les puede decir a un mongol, si vas a verle cuando vas a Mongolia, es: ah, sí, yo ya he estado en China, ¿no?, y ahora he venido aquí. Bueno, y inmediatamente dirán: pero ¿qué tiene que ver? Pues yo qué sé con lo que hacen en China. No tengo nada que ver con esa gente, ¿no? Porque nunca le digas a un mongol que su país se parece a China. Eso es un insulto, ¿no? Entonces realmente hoy Mongolia está muy abierta al mundo, igual a nivel diplomático, ¿eh? Si lo miráramos en el plano político, igual, por un lado colabora pues con la organización de Shanghái y todo eso, ¿no?, pero por otro lado firma acuerdos con los Estados Unidos directamente, ¿no?, para no sentirse un poco como, bueno, dependiente de los dos que tiene, ¿no?, arriba y abajo, ¿no?, las dos superpotencias esas que le rodean y le asfixian un poco, ¿no? Así que hoy es una cosa muy interesante, ¿no?, ver por dónde va saliendo la identidad mongol moderna en los medios, ¿no?, y en la producción cultural. ¿Teníamos otra pregunta por aquí o no? Sí. Y luego ya vamos al fondo. Sí,
simplemente era el hecho de recordar un poco si habían venido de pueblos nómadas ganaderos. Entiendo que en la actualidad todo lo que es ganadería de ese estilo ha desaparecido por completo en todo lo que es Mongolia y estepa. No, bueno, hoy se supone que hay un 40% de los mongoles de la República de Mongolia siguen todavía en la ganadería nómada, con dificultades porque ya la tierra no se puede recorrer entera, hay zonas de minas, por ejemplo, que está, ¿no?, cerrado el paso, el gobierno ha intentado privatizar también las tierras, venderlas, y entonces eso pues ha provocado que ahora de pronto haya vallas, ¿no?, en la estepa, ¿no?, como decían, ponerle puertas al campo, pues le han puesto puertas a la estepa, ¿no? Entonces eso hace que hoy haya más dificultades, pero todavía un 40% de la población de Mongolia vive de la ganadería nómada. El otro 60% solamente, de ese 60 solamente la mitad, o sea 30, vive realmente en ciudades y está adaptada a la vida en ciudad. El otro 30 son estos arrabales de yurtas, esta especie de favelas, ¿no?, por decirlo así, que se van creando en torno a las ciudades. Así que hay un 40 que son ganaderos, un 30 urbanitas, ¿no?, y otro 30 de transición, ¿no?, de la estepa a la ciudad, pero una transición bastante difícil, la verdad. Sí, había, bueno, ya que está el micrófono al lado, luego ya vamos para el fondo. Lo dejamos casi para la última pregunta, si no hubiese más. Ahora en Mongolia, el alfabeto que se utiliza solamente en el colegio para niños pequeños es solamente el mongol, continúa el cirílico. Pues hoy en Mongolia la mayoría de la gente escribe en cirílico y los periódicos, la mayoría, están en cirílico. Pero el gobierno de Mongolia ha intentado recuperar su alfabeto tradicional. Entonces lo ha empezado a poner otra vez en las escuelas. Por ejemplo, los niños pequeños aprenden primero el alfabeto tradicional y después, más tarde, unos años después, aprenden el cirílico. Así que es muy curioso porque las pintadas por la calle, si las hacen los niños, las hacen en alfabeto tradicional. Se puede también por la altura de la pintada, ¿no?, que está muy, muy al lado del suelo, pero están siempre en alfabeto tradicional. Pero la idea es que ese alfabeto acabara siendo otra vez el alfabeto de Mongolia, pero tiene muchas dificultades también. El hecho de ser vertical, ser prácticamente uno de los pocos alfabetos hoy, ¿no?, verticales, hace que tenga problemas para el mundo digital, por ejemplo, ¿no?, para los ordenadores, los buscadores de texto. En vertical es una cosa un poco complicada, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto del Estado mongol moderno, pero todavía el alfabeto cirílico va a seguir, porque la gente se ha acostumbrado ya a él, ¿no?, durante mucho tiempo, ya lo usan automáticamente. Esto de las pintadas me ha recordado a la revolución cultural en China, donde también en función de la pintada, de la altura en la que se hacían, podían saber si eran niños, si eran luego los padres, y así los iban persiguiendo en las pintadas que hacían contra la propia revolución cultural. O sea que hay que tener cuidado cuando uno hace pintadas porque hay muchos rasgos que pueden definir a uno. Ahora sí podemos ir al fondo. Me ha encantado la conferencia. Bueno, gracias. Y era para saber la extensión de Mongolia y cuántos habitantes debe tener, porque yo pensaba que Mongolia debe estar muy separados. Muy separados, ¿no? Uh-huh. ¿O no? Sí, bueno, Mongolia de lado a lado, ¿no?, llegaría como desde París hasta Moscú, más o menos. No sé ahora mismo cuánto exactamente el número, ¿no?, pero tiene más o menos esa extensión, más o menos. Y habitantes tiene actualmente 3.300.000. O sea, se supone que es el estado con menos densidad de población del mundo. Se ha dicho así. O sea, realmente hay muy poca gente, ¿no? En Ulaanbaatar está la mitad de la población de Mongolia. Esos tres, o sea, hay 1.500.000-1.600.000, ¿no?, que viven en Ulaanbaatar, solamente en esa ciudad. En chabolas, o sea, en yurtas de estas, ¿no?, sedentarizadas, o en bloques de pisos. Entonces, imagina todavía, ¿no?, el resto del país tiene todavía muchísima menos gente, ¿no?, por provincia. Sí. Uh-huh. Bueno, el turismo es una cosa que está saliendo ahora. O sea, el turismo es como después de la minería. El segundo recurso, ¿no?, que se intenta explotar en Mongolia. El turismo también tiene un efecto sobre la identidad de los mongoles, porque Mongolia vende un turismo de naturalista, ¿no?, de estepa virgen, ¿no?, de estepa salvaje,
y también un turismo para New Age, ¿no? De estos del chamanismo, la espiritualidad auténtica de la estepa. Y todo eso, claro, de vuelta a los mongoles les está afectando también, ¿no? Por ejemplo, los chamanes que son más New Age, ¿no? Los que saben explicar y se pueden en inglés mejor, ¿no? A los turistas las cosas, pues ganan mucho más. El chamán que sigue con su forma tradicional de vida no encaja para el turista, porque el turista siempre espera una especie de maestro, ¿no? Una cosa así, cuando venga un señor allí en pleno éxtasis raro, así un poco como un estado alterado de conciencia, ¿no? Una especie de, pues este no es tan simpático, ¿no? Este da miedo un poco y todo, ¿no? Entonces, claro, se está llevando culturalmente también un poco, ¿no? Hacia lo que se vende, claro, ¿no? Porque la diferencia de tocar, ¿no? Con el mundo del turismo o no, es que te cambia la vida completamente, ¿no? Es un nivel mucho más alto. Entonces, pero el turismo también es una cosa que ahora en Mongolia se intenta. La pandemia, ¿no? Cortó todo eso, pero hay grandes planes. Uh-huh. Bueno. Bueno, ya para terminar, me ha gustado mucho lo que has comentado de la importancia de las piedras en estos obor, ¿no? Uh-huh. Y es muy bonito, ¿no? Esta tradición de que cuando te la llevas son 3 años de duelo casi, porque me ha recordado un poco a la tradición persa, que también en Afganistán, de las piedras, lo que llaman la piedra de la paciencia, ¿no? Que usan las piedras para reflejar ahí todos tus problemas e intentar pues un poco evadirse de ellos traspasándolos a una piedra. Uh-huh. Entonces me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Pues muchísimas gracias, Miguel. Como decía, es resultado de una beca Ruiz de Clavijo. El día 20 de junio tendremos la presentación del último trabajo y la verdad es que es apasionante descubrir toda esta historia. Los que quieran saber más de Mongolia, de Asia Central, pues os recuerdo que Miguel suele tener a menudo cursos en Casa Asia que son muy interesantes y que se suelen llenar muy rápido, así que os animo a que podáis seguir y profundizar más en sus cursos. Lo dejamos aquí y nada, encantados de recuperar esta presencia física tan, tan necesaria después de la pandemia. Así que muchísimas gracias de nuevo, Muchas Miguel. Gracias. Gracias. A ti y a vosotros.